Recuerdan que al comienzo de la semana les contamos del naufragio de una embarcación en el Pacífico. Dos pescadores que estaban a bordo de esa embarcación, que eran buscados por las autoridades, pues uno de ellos apareció, encontraron con vida a uno de estos dos hombres que naufragaron en esta embarcación pesquera en esas aguas. Se trata de un adulto que duró 4 días flotando en alta mar luego de que la panga en el que viajaba, en la que iban los dos, naufragara. El otro tripulante de la nave aún no ha sido encontrado y tampoco se tienen rastros de la embarcación. De hecho, ayer se conocían declaraciones de la familia de uno de ellos diciendo que él se comunicó, diciéndole, amor, comuníquese con las autoridades porque nos estamos hundiendo. Y luego desapareció la embarcación. El percance se reportó cerca de Cabo Blanco, en la península de Nicoya. Según las autoridades, las malas condiciones del tiempo dificultan los operativos para tratar de encontrar al otro pescador. Por lo menos este ya está en su casa. ¿Cómo sobrevive cuatro días flotando en el mar? 4 días y además, usted se supone, ¿no? Las condiciones en las que debe estar a flote. Claro.